Tras develarse nuevos indicios de corrupción al interior de Demócratas y la detención del concejal Edgar Gainza, encontrado en flagrancia, uno de los ex militantes y actual diputado, Rodrigo Valdivia, ratificó la existencia de una red de corrupción que realiza cobros irregulares. Yo he podido percibir, las primeras denuncias que he podido tener es de gente que había sido engañada, que había sido estafada, porque le habían hecho cobros irregulares para poder ingresar a trabajar en la alcaldía. Aparte de eso, lo que hemos visto y puedo saber por gente que ha trabajado ahí dentro, es que había un clan de corrupción. Ha entrado gente que no tiene ningún interés de trabajar por Cochabamba. Y bueno, yo creo que así como se está enviando una comisión de ética a don Edgar Gainza, se debería también pues enviar a don José María Leyes, ¿no? El Comité Departamental de Demócratas suspendió provisionalmente al concejal Edgar Gainza del partido hasta que culmine la investigación. Para el ex militante, de igual forma, se debió proceder con José María Leyes. Entre tanto, militantes de Demócratas van alejándose de dicho partido. Una serie, no solo de militantes, sino de autoridades, ha decidido alejarse y tomar otros caminos en Demócratas, lo cual están en su derecho, ¿no? Lo que nosotros criticamos es, obviamente, cuando uno se aleja de la fuerza política, el curul no es personal, van en lista. Si alguien conoce de un delito, como lo dice este militante, debe ir a denunciarlo al Ministerio Público, si no, es cómplice. Para el MAS y PCP, estos hechos deberían ser evaluados por la población. Creo que ha quedado clara a toda la población, a todos nosotros, nos ha quedado más que claro de que los demócratas han entrado para robar, para hacer sus clanes, han mandado desde Santa Cruz a diferentes personas ya con conocimiento. Entonces yo creo que esto es una llamada de reflexión para todos nosotros, también para la población, para que el momento que vaya a las urnas a elegir a su mandatario, a su representante, vote con mucha conciencia. Esperemos que pueda esclarecerse con toda la celeridad que amerite el caso todos estos supuestos actos de corrupción